Usted sabe que el Poder Judicial está de luto, ha sido un golpe para todos nosotros. De todas maneras, mirando hacia el futuro, tratar de trabajar de la mejor manera posible para evitar no solo cuando nos impactan a nosotros los delitos, sino para cualquiera, porque toda vida humana es sagrada, así que debemos mejorar, entre otras cosas, nuestro proceso penal, el proceso de investigación de los delitos, la respuesta punitiva total del Estado a los efectos de ir amortiguando estos fenómenos que nos hemos ido acostumbrando a lo largo de las últimas décadas a que empeoren, y no debemos acostumbrarnos nunca, hay que seguir luchando para bajar, empezando la tasa de homicidios y por supuesto también la tasa de rapiñas.